야. 와, 내가 레이더가 hasta yo me enamoré, imagínate. Vengo, mi amor, vengo un momentito, por eso me estaban preguntando por acá. Tome un pedacito ahí, porque es que la gente decía, no, es que está doblando, que la niña está tocando sobre un disco. Porque toque ahí un solito. Bueno, y estamos aquí con Andrea Farfán, la chica del saxofón. ¡Wow! ¡Qué maravilla escucharte! Muchas gracias, estoy muy contenta porque un reconocimiento siempre es una gran motivación para seguir adelante con la música y pues esta noche es un gran premio, gracias, que me diga la saxofonista del año, porque es mucho trabajo y en nombre de todos los saxofonistas tengo este premio. Muy bien, ¿desde cuándo empezaste esta profesión? Empecé a los 8 años. Y no me preguntes cuánto llevo tocando. ¿Cuántos? Muchos. Muchos. Muy bien. Pero desde los 8 empezaste. Desde los 8 años empecé. Una mujer excelente con el saxofón, de veras. Mis respetos para ti y sigue adelante. ¿En dónde te podemos localizar? Bueno, pueden enterarse más acerca de mis presentaciones y todo lo que está ocurriendo con mi carrera en mi página web www.andreafarfan.com y también pueden visitarme en YouTube, tengo mis videos. Estoy haciendo una gira internacional por el último tiempo promocionando mis dos producciones que estuvieron prenominadas en los Latin Grammy del 2011. Uno de mis discos Opa y el otro de mis discos Perfume, y pues bueno, en internet pueden encontrar mucha más información. Muchísimas gracias y mucho éxito, te lo deseamos de veras aquí, te lo deseamos los de la producción de New York México TV. Ah, New York México TV, I love you. Gracias, gracias, felicidades y gracias por tu música. Sigue adelante. Gracias.